Los calambres son contracciones involuntarias de un músculo que generalmente son inofensivas y temporales, sin embargo, pueden llegar a ser muy dolorosas. Hoy, en nuestro bloque de salud, el médico Pedro Ramírez tiene toda la información. Los calambres se presentan principalmente en los miembros inferiores y superiores. Aunque se han visto relacionados con el cambio de potasio, la principal causa es no realizar un buen calentamiento y estiramiento antes y después de hacer ejercicios. Entonces, no es algo patológico, no es que si a mí me dan calambres debo sospechar que tengo alguna alteración por la que debo que consultar, pero sí debemos tener una buena educación antes del deporte, estirar adecuadamente antes y después, sobre todo después, y realizar un buen calentamiento, porque el calentamiento va a ser como una especie de efecto escalera con la circulación. Entonces, al músculo llegarle más sangre, va a tener una mejor irrigación, una mejor oxigenación. La mayoría de calambres musculares se manifiestan en los músculos de las piernas, en particular en la región de la pantorrilla. Además del dolor repentino y agudo, es posible sentir un bulto duro de tejido debajo de la piel. Los calambres, como le está diciendo, uno por la falta de potasio y el molimiento, porque pasa a ser una especie de metabolismo anaerobio, porque no le está llegando oxígeno al músculo, y va a acumular un ácido. Al acumularse ese ácido va a quedar molestando. Entonces, un buen calentamiento, un buen estiramiento y no sobreesforzarse, sino hacer la tolerancia al ejercicio. Cuando sospechamos que son patológicos, cuando estamos en la casa de la nada y empiezan a dar cada vez más frecuente, ahí ya vemos a ver qué podemos hacer. Pero si es por el ejercicio, no hay ningún problema. Es importante consultar a un médico cuando los calambres se presentan muy a menudo y no mejoran con el cuidado personal.